traigo un vídeo para la sección esta de mi despensa. Un vídeo, ¡vamos! Hoy os voy a regalar un auténtico Mozart de la música. Un auténtico héroe, ¿no? Es increíble. Este vídeo lo conocía desde hace 4 años en mis inicios de YouTube. No le hice una video reacción porque no tenía esta sección. Oh yeah, mira qué flow tengo hasta ritmo. No haría esta sección porque no hice la video reacción. Dios. Vamos, el Titan sí es mierda. O sea, a ver, es una mierda, sí. Pero vamos a... Un día voy a comentar el Titan. Que sé que lo queréis que lo comente. Parece que va todo muy rollo musical. Tranquilos todos, va a haber no solo cosas musicales. Va a haber también rollo... Vídeos chorra de internet que también queremos comentar. Pero lo que voy a destacar primordialmente son los musicales basura, como el anterior, que es... A la gente le encantó mi reacción, pero iros preparando este... Yo cuando lo miré casi muero de risa, en fin. No os dejo con la intriga, ¡vamos a ello! ¡Ey! Muy buenas a todos, aquí Willy Rex comentando... No, buenas. Hoy, pues, ya miráis ahí en la pantalla a una especie de elfo. Bueno, elfo... Bueno, lo que os digo, antes de empezar el vídeo, la canción va de reggaetón, pero a veces los reggaetoneros si hacen un reggaetón bueno, pues... Bueno, no soy de reggaetón, ya te digo que no me gusta nada. Pero a veces hay canciones que sí son molan, pero no soy de reggaetón, ya lo repito. Yo soy de metal, vieja escuela, rockear, sí. Así que bueno, vamos a dar la play porque esto se presenta dentro. ¡Ojo! Diréis, bueno, empieza todo normal, como cualquier canción de reggaetón, pero... ¡Atentos a la voz del tío! ¡Atentos a la voz del tío, eh! ¡Ojo, eh! Solo me dejas ver, solo y desconsolado. Y ahora en serio, he grabado yo mejores mierdas que este tío y canto mejor. He cantado yo mejor en la ducha. Baby, para estar junto a tu lado. Solo me dejaste abandonado. Como no recordar aquella tarde que tú pasabas a mi lado. Olvidé tu nombre. ¿Cómo baila? Sin ti, no puedo vivir. Recuerdo que ya que tú me dijiste que me quería. Y yo mucho rato te contesté. Si queríais la de mi gran 100 persona, este hombre lo es. ¡Hey! Si no sabe ni hacer el videoclip, que no sigue el ritmo de la música. Y aún me preguntan por qué odio el reggaetón. Y aún me lo preguntan. Ay, madre de Dios. Y aún me lo preguntáis, hijos de puta. ¿Por qué lo voy a odiar? ¿Sabes qué? Yo te extraño. ¿Tenéis una razón coherente? Ya tenéis ahí una razón coherente. Solo me dejaste, baby. Solo y desconsolado. Yeah, papito, yo estoy desconsolado, oye. Dale el perreo, huevón. Ojo. Es que es increíble, tío. Decidme por Dios, gente que conozca a este señor, si este reggaetonero es real, porque es un... Es que parece un vídeo grabado con un móvil de estos malos. Y así a lo rápido. Mira, pues grabo un vídeo, a tomar por culo. Además, hasta canta mal. Oye, amigo, yo desafío. No. Es que. ¿Sabes, mi amor? Desde que tú te fuiste, me he quedado triste. 2014 representando, papito. Te necesito. No sé que no soy el único que está pasando por esto. Yo soy como elocuente, pero como dando mi cara y dando los huevos ahí. Esperándote. King Flick yo, saltándole a la. Yeah, representando, papito. Master O'Cielo, la combinación perfecta. Oye, papito. Pobrecito, le abandonó a la fulana. ¡Qué hijo de puta! El mejor momento es el principio, con la gorra así medio del lado. Pero es que miradlo con la gorra de lado, miradlo, ¡qué hijo de puta! Más guachiturri no nos sale este cabrón, ¿eh? O sea, es... Como os dije,
creéis que odio el reggaetón? Es que mucha gente me pregunta, ¿por qué odias el reggaetón? ¿Es postureo que lo odies? No es postureo. Vamos a ver, una música que prácticamente se basa en denigrar a la mujer, no puedo estar, no puede gustarme, y que los hombres solo sean unos putos cerdos machistas, no me representa, digamos, esa música. Eso. No, lo siento, sí que puede haber músicas buenas de reggaetón, pero las que miro comercialmente, que son las que destacan, son siempre de, oye papita, dame duro, reggaetón. Por el amor de Dios, no sigáis el reggaetón. Lo que estáis haciendo es manchar la música con música comercial basura. O sea, en los 90 había buena música. El reggaetón, sí, un poco de historia, porque se inventó en Panamá en 1978. Y al principio era una música amorosa, romántica, una música latina, rítmica. Pero fue a partir del 2004, con La Gasolina de Daddy Yankee, donde este ritmo la ha, vamos, vuelto machista al tope, ¿eh? O sea, dale papita, dale no sé qué, tu puta madre. Vamos a ver, coño, tío, ¿es música o es un puto zorreo de mierda, tío? Lo siento, esta es mi opinión. A ver, es que no... Sé que puede haber gente que no le guste mi opinión del reggaetón, pero... Es la puta verdad, sí, empezó siendo un ritmo latino, rítmico y carnaveral, o sea, para bailar, para pasarlo bien. Acabó siendo una basura comercial y machista. Algo pasó ahí. Cuando se mueve esto, chicos, cuando se mueve esto es... ¿Cómo era la música pop en los 60 o en los 70? Era muy buena, muy entretenida y tal. ¿Cómo es ahora? Comercial, subliminal... Y muy, muy ligada a otra vez, a lo que dije, a que la mujer sea un objeto de venta. ¿Qué pasa con Miley Cyrus? Chicos, ¿qué pasa con Katy Perry? Pues... No hagáis que la música, pues... empeore. Y... Todo es por esto, chicos. Es el dinero. El dinero, pues... Por muy mala que sea la música, la van a volver comercial para ganarse varios millones de dólares. Es... O sea, yo no puedo estar a favor de esa música que hoy día se llama nueva o moderna, ¿no? Pero atentos al chaval este cuando empieza a cantar, ¿eh? Es lo mejor del puto vídeo, ¿eh? Dices, ¡buah, va a ser! Mira, atentos, ¿eh? Solo me dejaste, baby. Solo me dejaste, baby. ¡Ay, ay! Pero qué romántico es el Gimfli. Pues en la descripción tenéis el vídeo para si lo queréis ver. Vamos a bailar, venga. Oye, papito. No, yo no me voy a autodemigrar como este cabrón. En fin. ¿Me están entrando sida en los oídos? No escuchéis reggaetón, por el amor de Dios. Me voy a escuchar Duke Nukem o algo así para limpiarme esta sida auditiva que tengo ahora mismo. Así que gracias a todos los que visteis el vídeo y que os lo tomasteis con humor. Me pasaron un vídeo que lo puse el otro día en Twitter, muy un poco muy estúpido, o sea, sí, la tía le gusta crear polémica, es la Miley Cyrus hispana y canta reggaetón también. Tócate los cojones y defienda a la mujer. En fin, defender a la mujer con reggaetón es como comer hamburguesas e intentar no engordar. Tócate los huevos, en fin. Gracias a todos por ver el vídeo y ahora sí que me despido, que se nos dan las uvas aquí conmigo. ¡Adiós! ¡Ey! 700 niños fueron hospitalizados en un solo día en Tokio, Japón, por jugar con un Nintendo llamado Pokémon Monster. En un solo día, usted dirá, si fuera uno, o si fuera dos, tres o diez, diría muy bien, pero 700.
No es coincidencia. No es coincidencia. No es coincidencia.